Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, FIDENA, Secretaría de Marina. Inauguración Expomar 2022, Coatzacoalcos, Veracruz, México. En breve comenzamos. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, FIDENA, Secretaría de Marina. Inauguración Expomar 2022, Coatzacoalcos, Veracruz, México. En breve comenzamos. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, FIDENA. Desarrollo e implementación de TICs. Informe de actividades. El Área de Desarrollo e Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación tiene como objetivo contribuir con la incorporación de sistemas innovadores a través de modelos de gestión que permitan mejorar el desarrollo de los procesos operativos y de apoyo a esta institución educativa, colaborando así con el mejoramiento, desarrollo y actualización de recursos, canales de comunicación y el entorno virtual administrativo y académico. Como parte del mejoramiento, se trabajó en la construcción de un centro de monitoreo. Ante la situación global actual, debido a la repentina contingencia de salud, la tecnología y la comunicación a distancia se han convertido en pilares fundamentales para la vida académica, por lo que esta área tiene como propósito vigilar, observar y monitorear los ejercicios de comunicación virtual, así como preservar el correcto desarrollo de los ambientes virtuales para las escuelas náuticas dentro de las diversas plataformas. Para ello, se instauró un video wall con 12 pantallas, 10 equipos de cómputo y 13 monitores, estableciendo aulas virtuales, dando soporte y atención a las 3 escuelas náuticas para exámenes de titulación y ascensos, contando con 2 canales disponibles para su programación diaria y 16 cuentas exclusivas para las clases en línea de cada escuela náutica, una cuenta exclusiva para Dirección General del FIDENA, así como una cuenta para la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, atendiendo hasta abril de 2022 más de 2.914 reuniones monitoreadas. Desarrollo de sistemas. Para la gestión escolar,
preocupados en este banco que es el Huasteco. Hay limitantes de espacios, hay limitantes con respecto a al alojamiento. Repito, no es lo mismo que ustedes están acostumbrados, por eso se les pide su comprensión y de eso se los agradecería mucho. La intención de todos nosotros de este espacio es para que incorporen también para unas prácticas. Creo, tengo estimado que el día de hoy una práctica ya incorporándose a ustedes y mañana va a haber otras dos prácticas. Estas prácticas van a ser con el uniforme que tienen ustedes ahorita, así de kaki, ya para la ceremonia con el uniforme de gala. Gala, manga, gala. Les encargo, por favor. Son varias cosas. No creemos problemas en cuestión de la presencia. Reconocemos que hay mucha gente ahorita con ustedes dentro del puerto. Tengan mucho cuidado, como cualquier ciudad, tiene sus horarios, tiene sus lugares. Por favor, en el momento que ustedes reconocen que no es el lugar apropiado, mejor retírense de ese espacio. Tiene sus problemas de delincuencia, como todas las ciudades de la Ciudad de México, pero no estamos excluidos de que haya algún problema. A bordo del Huasteco tienen personal de sanidad naval, médicos, un médico y un enfermero para cualquier requerimiento que se tenga, va a estar ahí primero. Parte del frontal, es el parte del banco. Ustedes van a poder acercar correo de sus capitanes a cargo. Deben cualquier solicitud a tratar de solventar cualquier necesidad. Como último, les pido por favor gran aportación que lleguemos a tiempo a la cita. Las condiciones de las ceremonias cambian constantemente, entonces tenemos que estar listos para cualquier reacción. Tenemos pocos espacios, tenemos poco hay que crearse las rutinas para pasar y entrar al baño y estar disponibles a la hora que se diga. Por favor, controlen sus tiempos. Bueno, atención, jóvenes. La comandancia de la región está creando una nueva comisión. Ahorita, Capitán Portillo se va a quedar como comandante del cuerpo de estudiantes. Acate todo lo que él mandare. Y a partir de este momento, la estancia en Matzacoalcos va a fungir como comandante del cuerpo de estudiantes. ¿Entrados? Tenga, por favor, infórmensela. Todo lo que analice. Es más pronta y expedita. Cualquier inquietud que tengan con el Capitán Portillo, por favor. Él va a estar cumpliendo como comandante de cuerpo de estudiantes. Tienen asignado una actividad. Ahorita voy a atenderla. Posiblemente estaremos recuentándonos, pero él va a estar atento a todas las actividades que van a desarrollar.
We'll be right back.